Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal y vamos a hacer una tarta falsa. Me encanta agregarle esto a las mesas dulces porque me parece una manera muy económica de agregar una tarta y de la cual le podemos agregar un montón de cosas. Chocolatina, chuches, gominolas y un montón de cosas. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar cartón, cartulina y cartulina corrugada. Mis cartones los he cortado en círculo. He usado unos platos de la cocina. Y lo que haré pues será traspolar con un lápiz y luego cortarlos. Como ven, no están perfectos, no pasa nada si no están perfectos. Y luego necesitaremos cartulina ondulada, cartulina corrugada o cartulina festoneada. Depende del país, se llama de diferentes formas. Esta cartulina que viene con una especie de ondita. Y la vamos a cortar a unos 15 centímetros de ancho por todo el largo de la cartulina. En mi caso, mi cartulina, que la he comprado en un bazar chino, medía 50 centímetros de largo. Entonces, necesito una cartulina de 15 por 50 centímetros de ancho. De esta vamos a necesitar muchas, unas 5 o 6 de este tamaño. Después que ya tenga cortada, lo que haré será hacer un pliegue en cada uno de los lados, que lo haré con la punta de la tijera y una regla, y haré este ondulado del lado ondulado, para que así me doble perfectamente. Doblaré 1 centímetro o 0,5 centímetros, da igual, con 0,5 es suficiente. Haré esto con todas mis cartulinas del mismo ancho y largo, como ven en el vídeo. Luego, para que me haga el efecto redondeado como yo quiero, lo que haré será cortar unos piquitos para que se vayan abriendo y me dé mi efecto de manera redondeada sin ningún tipo de problema. Lo haré con la tijera, solo en la solapita. Ya yo lo he hecho antes y ahora lo que estoy haciendo es haciendo o marcando el doblez que ya he hecho previamente con todos los piquitos que he cortado. Pueden hacer todos los niveles del mismo tamaño o ancho. Yo voy a ir variando un poco en el ancho. Mi primera base, la tarta más gorda, la de la base, mide 15 centímetros de ancho. La segunda también mide 15 centímetros. Y la última, la tarta principal, la de arriba, va a medir más. Esa le he cortado a 25 centímetros, porque quiero que sea bastante ancha. Los círculos he cortado con varios platos que tenía en casa, pero los he medido, miden un aproximado, el primero de unos 12 centímetros por 12, que es un redondo, el segundo de 30 y el tercero de 34 centímetros. Voy a hacer el primero y el segundo piso, lo voy a hacer bastante similar, porque no quiero que me entren tantos chuches. ¿Qué voy a hacer? Pues ir pegando muy despacito con silicón caliente. Les recomiendo que sea con silicón caliente. Nunca utilicen cinta doble cara ni un pegamento que pegue poco, porque se necesita que sea resistente. Y lo voy a ir pegando todas mis solapitas de 0,5 centímetros con los cortecitos que les voy haciendo. Los voy a ir dando la vuelta poquito a poco. Si yo no hago estos cortecitos, la cartulina se me doblará y no quedará bien. El sobrante lo corto porque mi primer piso es muchísimo más pequeño, el redondez, por lo tanto no necesitaré tanta cartulina ondulada para abarcar toda la superficie y rellenarla. Termino, remato y ya lo que hago es pegar el borde que me quedó abierto. Y esto lo que haré será apartar. Puedo pegarlo la de abajo con la solapita hacia afuera o hacia adentro, da igual, como ustedes prefieran. Voy a hacer exactamente lo mismo con los tres redondeles. Este sería el de arriba, el más pequeñito. Como les dije, el ancho de este cartulina corrugada es mucho más ancho, mide 25 centímetros y los demás miden 15. Voy a hacer exactamente lo mismo con mis otros dos cartones. Yo tenía este cartón que tiene unos agujeros, eso no importa, no pasa nada porque luego lo taparé. Y aquí lo tengo mis tres tortas, como decirlo de alguna manera, mis tres bases redondeadas.
las tengo ya listas para tapar lo que es la unión de la cartulina corrugada y el cartón, que pues se ve feillo. Pues lo que haré será pegar una cartulina del color que yo quiera. En este caso, esta tarta falsa, yo lo que hago, la pueden hacer toda de blanco y reutilizarla. Yo lo que hago es siempre reutilizarla, nunca las tiro, sino que ya la decoro dependiendo de la mesa dulce que vaya a ser. Y luego, si quiero una mesa dulce, por ejemplo, en este caso rosa, yo lo que he hecho es quitar todo lo rojo y dorado, que en este caso esta mesa dulce era roja y dorada. He quitado todo lo rojo y dorado, que es la cartulina de encima, y la he decorado en rosa. Y listo, ya tengo una tarta falsa para siempre, porque no se suele estropear. Queda bastante bien. Y lo he hecho tanto arriba como abajo. Como ven, no queda perfecta, porque no importa que no quede perfecta. Yo he hecho los redondeles así muy a mano alzada, porque realmente eso no se va a ver con los chuches y luego toda la decoración y las flores que le vamos a agregar. Como les había dicho, mi redondo de la base primera y la segunda miden casi igual. El redondel primero mide 30 centímetros y el de abajo mide 34 centímetros. Porque yo no quiero que me quede mucho espacio, porque no quiero que entren tantos chuches. Quiero que sea muy alta, pero que no me entren tantos chuches. Porque voy a agregarle muchos chuches en todo el espesor. Ya verán cómo lo hago. Y ya para terminar, ya mi primera base o la base principal, que sería la de arriba. Que esta sí es más ancha. Mide 25 centímetros de alto. Y ya agrego pegamento. Lo puedo hacer tanto por fuera como por dentro. Como ven, aquí está la tarta, se ve súper bonita. Si ven el efecto, yo no he dejado mucha diferencia entre la base primera y la base segunda. Y sí mucha entre la última. Y se ve precioso. Y luego lo que he hecho es decorar la parte de arriba. Esta no le voy a agregar chuches, sino que le voy a agregar decoración. Y ahora agregaré los chuches y les muestro cómo se coloca. Es verdad que todas estas clases de tartas son hechas con corcho blanco o anime, que también se llama en otros países. Es esta especie de que se pincha, que es como un corcho blanco, es el típico que chichirrinea, que no sé cómo explicarlo, pero bueno, que todas saben cómo es. Porque se pincha muy bien. Pero es verdad que es bastante costoso, al menos aquí en España, cuesta dinero. A ver, no es que sea muy muy costoso, pero sí es verdad que para hacer una tarta de este tamaño se va a necesitar muchísima cantidad y voy a gastarme mis 20 euros aproximadamente. En cambio así, con 5 euros creo que me he gastado en cartulina y pegamento es suficiente. Entonces, como esto no se pincha tan bien, yo lo que hago es abrirle un pequeño agujerito, muy pequeñito, solo con la punta de un cúter. Y ya tengo como el espacio para que entre mi palito o mi pincho. Y queda muy muy resistente, la verdad que queda muy bien. Hay dos maneras de pinchar la gominola o el chuche o la nubecita. Pueden hacer que se pinche solo la parte de atrás y que no se vea el pincho. O traspasar directamente todo el chuche. A ver, queda mucho más bonito si no se ve el palito, pero sí es verdad que esto se los recomiendo si van a montar la tarta en el momento. Como esta de aquí yo la he montado en el momento, he puesto un montón de florecitas, como ven queda súper bonita y se ve preciosa. Pero si van a guardarlo, la van a hacer unos días antes, traspasen el chuche porque se les van a caer todos. Espero que les estén gustando estos tipos de vídeos, a mí me encanta compartirlo. Espero que los hagan, saben que me encantan ver sus proyectos, envíenmelo a mi página de Facebook, Bellas y Creativas. Saben que allí siempre les comento todo. Y si quieren que siga subiendo este tipo de vídeos, escríbanmelo abajo. Les mando un beso muy, 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 muy grande. Adiós.